Voy a ponerles la presentación. Y bueno, me parece que ya la ven, ¿sí? Cualquier comentario, pregunta, duda que tengan, me la pueden ir escribiendo aquí en el chat y yo aquí los voy leyendo. Y bueno, entonces el taller consiste en el diario visual. ¿Qué es el diario visual? Pues es esta libreta que les mostraba, que puede ser cualquier libreta. Entre más sencilla y económica, mejor. No tiene que ser una libreta de arte, no tiene que ser una libreta de nada. Nada más que sea de hojas blancas, de preferencia, porque como vamos a recortar y pegar y anotar y cosas así, pues la cuadrícula estorba un poco. Entonces, de preferencia que sea blanca. Y bueno, aquí ya de entrada yo quise ponerles ejemplos de lo que considero un diario visual. Y bueno, un diario visual es, no sé qué, es que ni yo lo tengo tan claro, en realidad, cuáles son como sus límites o hasta dónde abarca un diario visual, porque justamente en el arte hay como muchos tipos de libretas que hacen los artistas, pero que por alguna, no sé, tipo de magia, suerte se ha ido como poniendo de moda y entonces ahora ya hay como un montón de libretas que voy a enseñarles que pues ya hacemos muchísimas personas que seamos o no seamos artistas y no me refiero a artista visual, me refiero a cualquier tipo de artista, si haces cine, si haces teatro, ¿qué más? Cualquier tipo de arte o artes y humanidades. Ya no solo como que se limita a este tipo de gente. Y en YouTube hay un montón de este tipo de contenido. Entonces, yo consideré que es como un diario visual y quería comenzar un poco el taller así, ¿no? Mostrándoles que en realidad no hay limitaciones. Básicamente, ni siquiera el formato de la libreta es una limitación. Y bueno, como les comentaba, el canal de YouTube, que si quieren suscribir, ahí está la liga. Y puse aquí la miniatura del video del diario visual porque me gustaría mucho que vayan a ver el video del diario visual porque ahí doy como una introducción como más concisa, más breve de todo lo que vamos a hacer aquí en el taller. Pero no se vayan a ver el video y me dejen aquí porque justamente aquí en el en vivo vamos a hablar de todo lo que ya no ocupo en ese video de 15 minutos, ¿no? Todo lo demás, todo ya en detalle, todo paso por paso. Y básicamente ahí, pues yo les presento el diario visual y les hago como un tour por mi diario visual. Pero pues está ya aquí el taller porque pues lo vamos a ir haciendo juntos. Y bueno, toda esta idea loca del diario visual, pues tiene un principio, ¿no? Y el principio es la bitácora. Las bitácoras surgen con los marineros. Una bitácora se crea porque ellos necesitan tener una libreta donde hagan sus apuntes y narren las cosas que encontraron, las millas en náuticas, me parece que se dice, de un viaje en barco y hagan como toda una narración de todo ese viaje. Y así es como surgen las bitácoras. Hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces de esta bitácora empiezan a surgir más tipos de libretas. Entonces, de manera general, podemos decir que existe la bitácora. Y después, dentro de las bitácoras, tenemos como tres principales, que son la que ven del lado izquierdo, las sketchbooks, la en medio el bullet journal, y a la derecha el scrapbook. Básicamente yo lo que hago en el diario visual es que voy a revolver todo y lo que yo pensé es como, ¿para qué tener diferentes libretas y limitarme a tener que tener varias libretas si todo lo puedo juntar y hacerlo en la misma? Y sobre todo que hable de mí, ¿no? De mi memoria, de mis recuerdos, de yo qué estoy haciendo hoy y que al final lo vea como esta que están viendo. Y entonces sea todo un recuento de mi 2020, ¿no? Que es esta, y acá,
la que todavía no existe, del 21. Entonces, pues un sketchbook son las que ocupan los artistas. Y en estas libretas básicamente son los bocetos de dibujos que después vas a hacer en pinturas, en grabados, en dibujos, digamos, ¿no? Que ya después lo vas a convertir como en un dibujo o en una pintura más formal, pero que empieza aquí, empieza haciendo el boceto cuando ibas en el metro, que se te ocurrió hacerlo, y aquí lo haces rápido y ya después lo vas a como a pasar, ¿no? A la obra. Y un bullet journal es el que tiene creo que la mayoría de personas que pues son organizadas, que tienen como un orden en lo que van a hacer en su día. Y pues una bullet journal básicamente es eso, es como una libreta que es para tener como organizado todo lo que tú vas a hacer. Una de las particularidades que tiene una bullet journal es que tú la haces y eres como muy creativo en ella, ¿no? Entonces, yo digo como, bueno, creo que yo puedo sacrificar tener algo así que no sea tan creativo, sino nada más tener como una libreta donde apunte mis pendientes, así tal cual, escribir y tachar y escribir y tachar, y prefiero esa creatividad invertirla en el diario visual, ¿no? Prefiero invertirla en esta libreta que va a tener mis cosas que yo piense y quiera o que me hayan pasado, ¿no? Y, bueno, por último, un scrapbook. Esos son como un tipo de libreta que tiene como particularidad donde, que es una libreta donde vas a pegar todo lo que te encuentres. Envolturas, fotos, pulseras de festivales, digamos, ¿no? Como su particularidad es que vas a pegar todo que es como en objetos, o sea, todo lo que te haga imaginar un recuerdo, pero vas a pegar el objeto. Y entonces, como les digo, yo tomé todo eso y dije, hagamos mejor un diario visual. Y aunque esto parezca muy loco y muy espontáneo y que yo me lo estoy sacando de la manga, en realidad hay muchos artistas que han empezado, que ocuparon ya sea una sketchbook o una bitácora para hacer sus obras. Y quiero enseñarles, por ejemplo, en esta presentación, que pues incluso Leonardo da Vinci tenía una bitácora, que son estas imágenes que todos conocemos, donde está el hombre de Vitruvio, donde tiene estos estudios de los músculos de la pierna, de los órganos por dentro, y entonces hace toda esta serie de anotaciones, que bueno, que de por sí él escribía al revés para que nadie las leyera, ¿no? Y tenías que leerla con un espejo. Pero digamos que este hábito de tener una libreta donde tengas todo lo que tú piensas viene desde siempre, ¿no? Desde los barcos, desde Leonardo da Vinci y hasta artistas muy, muy contemporáneos como podrían ser Frida Kahlo. Hace unos años se publicó ese libro que ven a su derecha, Frida Kahlo, su diario, y justamente su diario es como la imagen que se ve abajo. No es un escrito limpio, como nos imaginamos que sería un libro. Más bien es escaneado su diario tal cual, pero su diario era esto como, yo creo, como un diario visual. Era una combinación entre escribir, dibujar, pintar, hacer bocetos, pegar cosas, echar cosas que después ya dijo, siempre es, ¿qué, Diego? No, ¿no? Y entonces hay hojas así donde tiene tal. Y muchas, muchas cosas así. Otro ejemplo pueden ser los cineastas. Al principio yo les decía que hay, que cada vez se expande más esta idea de hacerte un diario visual, seas artista o no, te dediques a las artes o no, y claro ejemplo pues es de este, del octavo arte, ¿no? En el cine, aunque nosotros vemos una película ya como el producto final, pues para hacer una película, ¿qué se necesita, no? Dos cosas. Uno, el guión, y el otro, el storyboard, que son estas pequeñas imágenes hechas con dibujo, y después ya a su izquierda vemos como la toma que ya hicieron con la cámara de la película, ¿no? Y pues yo un poco me quiero imaginar que un diario visual también es así.
¿no? Que creo que un diario visual puede ser esta combinación entre el guión, que va a ser la parte escrita que vamos a escribir nosotros de nuestros recuerdos, nuestras memorias, nuestras anécdotas. Es decir, como esta parte de un diario escrito, la parte escrita, y pues el storyboard va a ser los recortes, los dibujos, los objetos que queramos pegar. Entonces, como que más o menos lo iremos haciendo así. Y también, hablando de cine, pues hay muchísimos cineastas que tienen sus bitácoras y que tienen sus sketchbooks, ¿no? Donde también hay muchos cineastas que cuando ellos empiezan a pensar en las películas, en su libreta, en su bitácora, empiezan a hacer estos dibujos de el storyboard, así como muy a grandes rasgos, y así se van como imaginando la película. Entonces, un diario visual, pues también es eso, es que vamos a ocupar de pretexto la libreta para bajar todo lo que tengamos en la cabeza y ya después ver qué se forma, ¿no? A lo mejor de aquí nos sale una idea para escribir un libro o para hacer una pintura o para hacer como otro proyecto de otra rama, de otro ámbito que no tenga nada que ver con las artes. Y bueno, ¿qué necesitamos para hacer el diario visual? Bueno, pues necesitamos un cuaderno chiquito, unas hojas blancas, bueno, que el cuaderno de preferencia sea de hojas blancas. Y pues a mí me gustaría mucho pensar que el diario visual pues quede como las imágenes que estamos viendo, ¿no? Unas libretas bien gorditas, bien llenas, que así que desde lejos se ve que está llena, llena de cosas, de recortes, de cosas que tiene pegadas, que tiene pintura, acrílicos, plumones. Y entonces que desde la vista, desde lejos tú ya puedas ver toda la memoria que guarda aquí de ti. Voy aquí a cambiarle tanto porque no sé qué hice, que no los veo. Entonces no estoy tan segura qué tanto los veo y qué tanto ustedes me ven a mí. Ya está. Mejor. Entonces, pero ahora no lo ven completo. Ah, creo que ya lo ven completo. Ya. Bueno, entonces necesitamos la libreta, que de preferencia sea de hojas blancas, que sea chiquita, porque entre más chiquita, como que es más práctica que la lleves y la traigas si deseas transportarla. Y sobre todo porque la mayoría de bitácoras y de libretas así son de este tamaño. Yo creo que porque es más cómodo llenarla en estos formatos. Como que una página de este tamaño así chiquita te rinde bien para dibujar, anotar y te sirve bien como para, digamos, como para que solo vayas por un día o por varios días que te quepan en una sola página. Por eso yo creo que no son tan grandes. Entonces, les recomiendo mucho estos formatos chiquitos. Y pues como los materiales, pues aparte ya que tengamos la libreta y las ganas, sobre todo las ganas, pues necesitamos materiales como los que ven aquí en la pantalla. Recortes, tijeras, plumones, acrílicos. Entre más colores tengan, mejor, ¿no? Pero pues lo que hay en casa. Pues ya saben, ¿no? Como los típicos godetes para que vayamos poniendo la pintura. Acuarelas, que bueno, que si van a ver mi video de YouTube después de que acabe la transmisión, pues bueno, ahí en el video les platico que no es tan buena las acuarelas porque casi no se van a ver, entonces mejor los acrílicos, pero si no tienen acrílicos, las acuarelas están bien. Colores de madera. Y pues básicamente todo lo que se les vaya atravesando. También vamos a ocupar fotos, que eso ya más adelante vamos
Les voy a platicar como más en específico. Y boletos, todos los boletos que tengan, boletos de cine, tickets de compras que hayan hecho, boletos de vuelos de avión, de autobuses, de la combi, del metro, de lo que sea, de los que te da el trolebús, todo, todo, ¿no? Aunque ahora por la pandemia, pues a lo mejor no tenemos, yo creo que sí tenemos acumulados ahí, a lo mejor por error, pues algunos del año pasado. Y algo padre que vi cuando estaba investigando, bueno, cuando estaba haciendo la presentación para aquí para el taller, encontré estas imágenes que pues pueden ser de un bullet journal o yo lo diría de un diario visual de la pandemia. Y las quise poner porque me pareció importante regresar y retomar este tema de que por esto creo que es importante hacer un diario visual. Porque como en las imágenes que ven, pues podemos anotar, hacer una reflexión y hacer como un resumen de todo lo que nos ha pasado en la cuarentena, que ya dejó de ser una cuarentena y ahora es como una nueva normalidad. Y bueno, ¿no? ¿Qué ha pasado en esto que ya se convirtió en un año, ¿no? Y como las imágenes que ven, por ejemplo, en la de hasta abajo, pues solo es como un texto, ¿no? O, bueno, más que un texto, son como palabras claves que yo me imagino de cómo se sintió esa persona, qué cosas hizo, qué películas vio, qué libros leyó, a lo mejor los lugares que más habitó dentro de su casa, nuevas cosas de las que se dio cuenta en la cuarentena. Por ejemplo, en el de arriba, que hasta abajo está dibujada la casa, que pues yo me imagino que es la casa de la persona de quien hizo esta del diario visual, y dice stay in home. Y si se fijan, más chiquito tiene como dibujitos de cosas que hizo durante la cuarentena y de hábitos que tomó. Entonces, por ejemplo, tiene ahí una lata de una bebida que yo creo que se volvió como la favorita de la cuarentena. Unas montañas, y yo creo que esto es un muy buen lugar para decidirse y es la señal para decir como, bueno, me voy a animar a hacer un diario visual, ¿no? Sí lo voy a hacer, ¿por qué? Porque pasó una cosa que nadie se esperaba que pasara, que fue una pandemia mundial, y ya pasó un año donde la mayoría del tiempo estuvimos en casa. ¿Qué puedo yo decir de todo ese tiempo que estuvimos encerrados, ¿no? ¿Cómo me sentí? ¿Qué nuevos hábitos tomé? Me sentí triste, qué películas vi, qué libros leí, ¿no? Entonces, creo que por esto principalmente vale la pena hacer una recapitulación y animarte a hacer un diario visual. Y bueno, dentro del diario visual, entonces, como ya les decía, que va a ser esta libreta donde básicamente va a ser como un diario, pero que en lugar de escribir, tal cual así como, querido diario, me sentí hoy triste. Y ya desglosar como cómo te sentiste todo ese día y la semana, más bien lo que vamos a hacer es intentar que a través de las imágenes, de los recortes, de los boletos que tengamos, de la pulsera del concierto, de la servilleta donde anotamos un recado que nos dijo nuestra mamá que hiciéramos, de todas esas cosas que tengamos, pegarlo aquí y que a través de eso y un poquito de texto, tengamos todo nuestro año, tengamos una recapitulación de qué hicimos en el 2020 y qué vamos a hacer en el 2021. Y pues para intentar que no sea tan, tan loca esta experiencia de decir como, bueno, Karen, ok, a ver, entonces voy a hacer un diario visual. ¿Qué hago? ¿No? Ya tengo aquí mi libreta. ¿Qué hago ahora? Bueno, pues hice diferentes como que pretextos o tipos de contenido que podemos hacer para la libreta. Y tú puedes tomar de aquí los contenidos que tú quieras, pero lo que yo planeo hacer es que en el taller vayamos haciendo un tipo de cada contenido en el diario, que lo vayamos trabajando juntos. Pero aquí, como es la primera sesión, pues lo que a mí me gustaría es mostrarles todos los que se me ocurrieron y que también ustedes me platiquen qué se les ocurre que podríamos agregar
o que se les ocurrió que les funciona para el diario visual, ¿no? Para el de ustedes, que a lo mejor cosas que a mí no se me ocurrieron. Y entonces, el primero es este de viaje. Seguramente en este año por la pandemia, pues a lo mejor no hemos hecho ningún viaje, pero en los años anteriores sí. Y como les platicaba en mi video, al final hago una recapitulación de, imprimí fotos de años pasados, dividí mis tickets y boletos de cine y cosas así, y lo que yo estoy haciendo es hacer una recapitulación de años anteriores. Entonces, también por ahí puedes empezar, ¿no? Hacer una recapitulación de un viaje anterior que tengas. Y lo que vas a poner dentro del viaje es lo siguiente, ¿no? Fotos del viaje que pues puedes imprimir después que vengas o si tienes Polaroids, pues las Polaroids. Algunos escritos que tú recuerdes del viaje, de cómo te sentías, de qué pasó, algunas cosas graciosas, otras cosas, pues a lo mejor un poco tristes. Y ahí jugar, ¿no? Jugar entre que algunas partes las vas a escribir y otras partes las vas a narrar en dibujos o en imágenes o entre texto, dibujos y las fotos. Puedes pegar los tickets, los diferentes tickets que tengas, tickets de compras de recuerdos que trajiste del viaje o que te trajeron de algún viaje, los boletos de avión, los boletos del tren, ¿no? Todo tipo de boletos. Y también puedes hacer un mapeo de cómo fue el trayecto del viaje, que más adelante, en la siguiente diapositiva, pues platicaremos más a fondo de eso. También puedes anotar como tu playlist que tuviste en ese viaje, postales, y yo creo que a todos nos ha pasado que cuando hemos hecho un viaje hay ciertas particularidades, hay cosas que nos recuerdan a ese viaje que hicimos, y pueden ser cosas muy sencillas, como la ropa que llevábamos, que a nadie más pues le recuerda, ¿no? Esas cosas, un aroma, un olor, un pan o un tipo de pastel que solo hay ahí en ese viaje, como esas cosas que no necesariamente tienen que ser universales, sino más bien que para ti significan algo y que para ti te recuerdan ese viaje. Y tú puedes hacerlo tan bonito o tan sencillo y práctico como se te acomode, ¿no? O sea, el diario visual es una cosa de practicar. Iba a decir práctica y error, pero no, porque o sea, no hay errores, ¿no? Como que no, no los hay. El siguiente como tipo de material que vamos a poner en el diario visual, pues va a ser como mapeos, así lo llamé, y son como las imágenes que les puse de ejemplos. Se me ocurrió que justo ahora, aunque no estamos haciendo grandes trayectos, porque no estamos saliendo realmente de casa, justamente creo que por eso ahorita tienen un gran valor y un gran significado hacer trayectos, ¿no? Como que les estamos prestando más atención porque no estamos haciendo muchos. Entonces, podemos dibujarlos, podemos dibujar el trayecto que hicimos y pues dibujar o reflexionar sobre eso, ¿no? Dibujar las cosas que veamos o esos puntos y esos lugares por los que pasamos seguido o que nos traen recuerdos. O hacer esos dibujos de esos trayectos que siempre hacemos, ¿no? Por los que siempre pasamos y por donde nos han pasado historias que solo nosotros sabemos y que queremos poner en el diario visual porque si no, se nos van a olvidar y cuando hayan pasado 10 años, pues ya no vamos a recordar como esos accidentes o esas cosas a lo mejor bonitas que no queremos escribir. Esta fue la principal razón por la que yo hice el diario visual. Me daba mucha pena y me daba mucho estrés pensar que podía perder mi diario visual. Me daba mucho estrés y que, no, perdón, no mi diario visual, que perdiera mi diario escrito, ¿no? Y que quien lo encontrara lo leyera y como que supiera todo, ¿no? Y por eso hice el diario visual, porque dije, claro, o sea, si hago dibujos o imágenes o recortes o pego los boletos, ya no es tan explícito todo, es más visual, es como más decorativo, tiene más colores, como que es un trabajo como más de muchas cositas diferentes y me pareció mejor idea.
Entonces, podemos dibujar como se ve aquí el mapa de la imagen o de, como la imagen que ven a la derecha donde escribimos un poco brevemente y podemos imprimir los mapas, ¿no? Esto es lo padre del diario visual, que puede ser tan creativo o tan práctico, como les decía, ¿no? Puedes dibujar tu trayecto o lo recortas y lo pegas. Y no pasa nada, ¿no? Está muy bien de la manera que sea. El siguiente contenido que haremos serán los contextos. No sé, sí se me ocurrió ponerle de título. Y yo, a lo mejor en las imágenes no aplica tanto, en las artes visuales que se llame contextos. Pero bueno, ¿no? Lo que yo quise decir con esto es, ¿qué ven tus ojos? A mí me pasó que en el diario visual me ponía a dibujar lo que veía. A veces cuando no, o sea, es decir, ¿no? Cuando llegaba el día, que ahora para nosotros eran los jueves a las 8 de la noche, llegaba así, el jueves, decía como, bueno, creo que esta semana no quiero poner nada, no hice como nada en la semana lo suficientemente interesante que quiera dibujar o escribir. Y lo que me ponía a hacer era dibujar lo que veía a mi alrededor. Y entonces, como lo están viendo, pues ese es un dibujo como que de la cocina. Uf. O no estoy muy segura de qué, pero me gustó muchísimo y se los quise poner. Todas estas imágenes que ven, las tomé de Pinterest. Bueno, algunas son de mi diario visual, pero muchas otras son de Pinterest. Por si quieren buscar también inspiración ahí para hacer el diario. Y creo que eso podemos hacer mucho, dibujar nuestra cocina, dibujar nuestra habitación, dibujar nuestro espacio creativo, nuestra azotea, nuestras plantas, todo, ¿no? Todo, podemos dibujar todo lo que nos rodea porque todos los espacios, nuestros contextos que habitamos también dicen mucho de nosotros, de cómo pensamos y de cómo somos ahora, ¿no? En febrero del 2021 somos y pensamos de esta manera, ¿no? A través de cómo es nuestro cuarto. El siguiente son los boletos de cine. Para pegar los boletos de cine hay una cosa que es bien particular que no se nos debe de olvidar nunca, que es usar la laca. A todos los boletos de cine siempre hay que ponerle spray, puede ser. Bueno, de preferencia comprar un tipo de lacas que venden en las materiales de arte, que ya cuando vayamos en esa sesión les platicaré más a fondo y detalle y les diré como todo, todo, todo. Pero para ser un poco más breve, laca. A los boletos hay que ponerles laca. Si no, se borra. Y entonces tú vas a pegar tus boletos y después ya no va a tener nada y solo vas a tener así tu cuadrito en blanco. Yo pego los boletos y ahí voy poniendo el título, el cine. En dónde queda el cine, si fui con alguien, si alguien me acompañó, qué puntuación le doy a la película que vi. Y volvemos a lo mismo, ahora en la pandemia no estamos yendo al cine, pero como la imagen que ven abajo de Netflix, pues se me ocurrió que ya hay, bueno, no se me ocurrió a mí, ¿no? A todas las personas ahora en la pandemia se les ocurrió otras maneras de compartir y de hacer cosas juntos. Entonces, pues no estamos yendo al cine, pero estamos consumiendo películas, series, documentales de muchas plataformas de streaming, ¿no? Entonces funciona lo mismo. Hacemos este apartado donde vamos a anotar, más que para querer clasificar la película, más bien solo para en el futuro no olvidar que vimos esta película. Puedes anotar todo lo que yo te puse acá o solo anotar que viste esa película y ya, ¿no? Más para una cosa de hacer un registro. Porque el diario visual mucho es eso, ¿no? Mucho es hacer un registro, meramente un registro que es para ti. Jackie Juárez comenta, comenta aquí que me gusta mucho el poder expresar mis recuerdos de una manera diferente, porque no soy tan buena escribiendo. Sí, justamente, justamente eso me pasó a mí. No me sentía cómoda con la escritura y pues me pareció más divertido con imágenes, recortes, dibujos. Qué bueno que te esté gustando y espero que a las más personas que estén viendo la primera sesión del taller también les esté gustando. Hablando del apartado anterior que eran los boletos de cine, bueno, este siguiente es
sobre los conciertos o las visitas a museos o cosas parecidas, donde básicamente tenemos dos componentes, que son los que les puse ahí arribita, que es, necesitamos dos cosas. Una experiencia. La experiencia ya sea de que fuimos a un concierto o fuimos a visitar un museo o fuimos a algún lugar nuevo, ¿no? Y el boleto. Entonces, vamos a tener nuestra experiencia más nuestro boleto y ¡pum! Esto lo vamos a poner en nuestro diario visual, como en la imagen que les puse abajo, que ese es un recorte de mi diario. Entonces, pegué el boleto, pegué la pulsera y pegué una fotografía que tomé con mi celular, que ya después imprimí. Y esto es como una manera muy práctica de hacerlo, ¿no? Aquí no dibujamos, no nada, por si no te sientes tan cómodo con el dibujo aún, pues esta es la manera. Pegas el ticket, pegas la foto, pegas la pulsera y ya está. Y creo que esto tiene como visualmente, cuando lo veas después, te va a recordar más este momento a que si solo lo hubieras escrito, ¿no? Como de, fui al Vive Latino. Creo que así lo vas a recordar mejor y como que te va a llevar a revivir la experiencia, ¿no? Y sí, no me había dado cuenta que ya van 42 minutos. La idea de esta primera sesión es que, bueno, de todas las sesiones es que duren una hora. No sé qué tan rápido o lento voy o les está pareciendo, pero sí, como ya no faltan tanto tiempo, es decir, ya cada vez falta menos para acabar la primera sesión del taller, me gustaría mucho que escribieran sus dudas o qué les gustaría más ver para el próximo jueves, que nos volvamos a ver, que ojalá nos volvamos a ver, pues ya podemos arrancar más de lleno. El siguiente que se me ocurre son los álbumes de fotografías, como ven en las dos imágenes de arriba. Las dos de arriba pues se ven muy bonitas a la vista, pero pues la realidad es otra. Y la imagen de abajo es una imagen, son dos páginas, no tres, porque le pegué una página extra de mi diario visual. Y pues yo no la hice tan bonita como se ve en las imágenes de arriba, ¿no? Fui más práctica, pero porque a veces eso es lo que me funciona. Entonces, esos días hice un pequeño viaje familiar, pintamos unas cosas y fui a un concierto. Entonces, todo eso lo pegué, imprimí las fotos. Y ya, ¿no? Igual, aquí no dibujé, pero bueno, ¿no? Pusimos estas pequeñas cositas. El siguiente es el cuaderno del biólogo o el dibujo botánico. Y lo que necesitamos para hacer este tipo, pues, es hacer recolectar plantas, hojas, o con un enfoque hacia como la naturaleza. Entonces, ya sea que tú quieras dibujarlas o solamente recolectar las flores, las plantas y pegarlas en tu diario, y tú le das la profundidad que quieras. Puede que sea tan, tan práctico como que pegas solamente la imagen o que haces como todo un toda una reflexión, ¿no?, acerca de esto. ¿Qué son plantas que estén cerca de tu casa? ¿Por qué están cerca de tu casa? ¿Qué significan? ¿Cuál es su nombre científico en latín? Intentar dibujarlas con diferentes técnicas o intentar guardarlas porque a lo mejor esas flores tienen un cierto aroma. Digamos, ¿no? Como tú le vas dando el significado que quieras. Y, bueno, ya cada vez nos acercamos más al final. Esta siguiente idea que vamos a poner en el diario visual se llama brainstorming y es de las mejores ideas. Si ustedes ya se me abrumaron de tantas ideas que les dije que pueden poner en el diario visual, por favor, esta sí, métanla y tómenla. Y bueno, el brainstorming es una técnica para encontrar ideas. Lo crearon dos científicos. Y básicamente consiste en hacer una lluvia de ideas. Esa es como la traducción. Entonces, lo que yo quiero que hagamos en el taller es que tengamos una sección del cuaderno, unas páginas donde así le pongamos como lluvia de ideas. Y en esas páginas lo que tú vas a hacer es anotar todas las ideas que tengas. La particularidad del brainstorming es que tú no necesitas ligar las oraciones,
no tienen que tener sentido, no tienes que estar hablando de lo mismo, o sea, no tienes que hacer un texto como de un diario visual. Por ejemplo, en un diario visual, que diga, en un diario tú escribirías como así, ¿no? Como todo un párrafo que tenga sentido, ¿no? De principio a fin, de principio a fin. Y aquí tú solo vas a escribir así sin parar, porque la característica de esto es que tú vas a pensar, vas a escribir lo que piensa tu cerebro. Entonces tú vas a escribir, hoy me gustó el olor de café. Estos días he pensado mucho en pintar. Me he despertado de mal humor. Y el punto es escribir así, así. O sea, lo que tu cerebro se le ocurra y como que las conversaciones que tú tengas contigo mismas en oraciones y prácticas y veloces. Porque después de esto, o sea, después de que tengas estas oraciones, tiempo después, a lo mejor te vas a dar cuenta que ahí hay una inquietud que tengas. Por ejemplo, que está surgiendo ahí un proyecto que quieres hacer, que algo te está interesando, que quieres practicar un nuevo deporte, que te está, no sé, doliendo una parte del cuerpo y ya van como varias sesiones o así, ¿no? Como que el punto solo es que escribas lo que tu cerebro diga y después a lo mejor eso se convierte en algo. Y el tracker. Este también está muy bueno. El tracker, pues, como que así se llaman las trackers y pues son listas. Son como listas para que tú te crees buenos, bueno, no buenos hábitos, sino hábitos, los hábitos que tú quieras. Por ejemplo, los del lado izquierdo dice hábitos y básicamente lo que tú haces es que tú pones todos los días del mes y vas a ponerle cuadritos a cada uno y vas a intentar a través de los colores que tú vas a darles como su significado, ver qué días sí lo hiciste y ver qué días no, solo como para que visualmente cuando tú veas los 30 días del mes, puedas ver como, ah, bueno, ¿no? Este mes sí logré tomar más agua, sí logré escribir en la novela que quería, sí logré hacer más ejercicio o no logré tal. Y para esto vas a hacer tus trackers, ¿no? Haces, por ejemplo, no sé si se alcance a ver, pero del lado izquierdo está como todos esos hábitos que se quieren lograr y los tachecitos que están es como los días del mes que sí lo hizo, ¿no? Entonces, esto solo es como para que visualmente tú puedas ver mejor tus planes, ¿no? Que tienes. Ya que Juárez pregunta, no vi desde el principio qué material necesito para iniciar mi diario. Lo que necesitas es un cuaderno, como les enseñaba, mira, este es mi cuaderno que hice para el 2020, que es así chiquito, de hojas blancas. Y voy a ocupar uno igual para hacer el diario visual del 2021, que es este. De hojas blancas, yo les recomiendo que sea. Entonces, de estos cuadernos, estos los compré en una tienda de arte, pero la otra vez conseguí uno igual en una papelería normal, que es igual, es de hojas blancas y de este tamaño. Entonces, me parece que en las papelerías las venden muy, muy bien. Y son económicos. Stephanie Segura escribe, para quienes somos principiantes, ¿qué frecuencia de elaboración recomiendas? ¿Diario, semanal, quincenal? Uy, qué buena pregunta. Justamente esto, o sea, la verdad es que ahora que ya pasó un año de que lo hago, parece que ya le agarré la onda, pero la verdad es que no, me tomó como medio año de todo este diario visual. Agarrar como entenderlo, ¿no? Y que nos entendiéramos el diario yo. Y la respuesta es que lo hagas cuando tú quieras, cuando solo no dejes pasar mucho tiempo, por ejemplo, no dejes pasar más de un mes, porque ya te va a costar mucho trabajo regresar y sobre todo si quieres hacer como un resumen de todo ese mes que no dibujaste, no escribiste, no pegaste cosas, se te va a hacer muy pesado. Entonces, justamente por eso estamos haciendo, bueno, surgió la idea de querer hacer el taller. Entonces, por un lado, mi respuesta es que lo hagas cuando puedas, una o dos veces por semana está bien, o una vez cada 15 días, pero pues por otro lado, también mi respuesta es que te unas aquí al taller y lo vayamos haciendo juntos cada jueves a las 8 de la noche, lo vayamos haciendo juntos.
Entonces, sí puede ser, ¿no? Una vez por semana, juntos, aquí en el taller, los jueves a las 8. Las imágenes que ven, ya estas son las últimas imágenes que preparé para la presentación. Pues ya, digamos, ya después de que les platiqué todos esos tipos de contenidos que vamos a hacer para el diario visual, aunque parezcan muchos, la verdad es que se siente muy bien cuando los haces y tampoco van a quedar así tan bonitos y perfectos como se ven en las imágenes, ¿no? O sea, estas imágenes hasta dan angustia de ver lo bien hechas que están y lo profesionales que se ven y lo bien planeadas, ¿no? No, o sea, la verdad es que no funciona tanto así. Mi diario visual no es así. Lo pueden ver en el tour que les doy en mi video de YouTube, que está aquí en el. La liga está aquí en el primer comentario a mi video de YouTube. Entonces ahí pueden ver el tour que les hice por mi diario visual. Y no, o sea, realmente no está tan cercano a todas estas imágenes preciosas que yo les puse en la diapositiva. Sí puede llegar a ser así, claro, pero también puede ser más sencillo. Y pues ya como para ir cerrando estas ideas sencillas, pues estas son imágenes de ejemplos que encontré. En las cuatro, pues se ve que hay como un pequeño texto, que yo diría que es como ese pequeño texto de cómo te fue esta semana, de algo particular, de un día particular que quieras escribir, acompañado de una imagen, de un dibujo. Hay como mucha exploración en los colores, en las formas, en las texturas, que igual esto lo vamos a ir viendo en el taller, no se angustien, yo todo esto lo vamos a ir haciendo paso a paso. ¿Y qué más, no? Iremos preparando también los recortes y las cosas que vayamos ocupando para irlo haciendo. Entonces, con calma, todo con calma. Estas también me gustan mucho. A lo mejor estas ya se van un poco más a intentar experimentar algo más artístico, pero yo, y con mi experiencia, creo que es más sencillo de lo que parece, ¿no? A la vista se ve más difícil de lo que realmente es. Y en el taller lo vamos a ir haciendo juntos y nos va a quedar increíble. Ah, otra, como la última idea que anoté, que justamente porque yo apenas empecé a coser, entonces me tiene como maravillada eso, pues justamente es coser en el diario visual. Entonces puedes, como la imagen de la derecha que ven, pegar los recortes y las imágenes y escribir cosiendo o pues hacer dibujos y coserlos después o hacer cualquier cosa. Yo me imagino que también, por ejemplo, puedes hacer esas servilletas de bordado, bordarlas y luego pegarlas en el diario o bordar directamente en el cuaderno que yo he hecho. Bueno, tengo unos recortes así. Bueno, híjole, no los encuentro aquí a la mano, pero si ven mi video en YouTube, ahí les enseño esa página que les digo donde cosí unos dibujos que hice. Y esta última página que ven de la presentación, sí, es la última, pues es como hasta dónde se puede llevar el diario visual de una manera. Vamos, que no tiene límites, ¿no? Como en la imagen de la derecha que ven, que bueno, es un poco más esa como una revista, pero creo que parte del mismo principio de tener esta libreta donde tú puedes hacer dibujar o poner imágenes que o sea, donde tu libreta se puede emplear muchísimo a lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí en mi diario, por ejemplo, no se alcanzan a ver. Aquí eran dos páginas y yo le pegué otra página. Entonces hice tres, ¿no? Donde solo había dos. Y un poco así, pues es esta imagen de la persona que está extendida en la libreta. Entonces tú puedes hacer unos dibujos así donde la libreta se arme y se desarme y hagas cosas bien padres y bien extraordinarias. O por ejemplo, también puedes pegarle cosas de objetos, como pues hemos platicado en toda la charla. A lo mejor esta imagen ya es mucho yéndose a los extremos, pero creo que también está muy bien, ¿no? Le puedes ir metiendo cosas a tu libreta.
Y en la última, pues puedes pegarle recortes como esas caritas, hilos. Yo tengo unas páginas así que les enseño en mi video del diario visual, si lo quieren ir a ver. Y bueno, voy a dejar de presentar la pantalla. Aquí hay una pregunta. ¿Podría hacer mi álbum en lugar de cuaderno en un álbum de fotos? Sí, sí podrías. Nada más que el detalle de los álbums de fotos es que las hojitas de las donde metes las fotos en los álbums son muy delgadas, que son como de un celofán transparente. Y pues son muy propensas a romperse. Entonces, cuando tú pases las páginas del diario, del álbum de fotos, pues no te va, no, no siento que, siento que es muy frágil. Entonces, más bien, yo recomendaría mucho que mejor las pegues en un cuaderno las fotos, porque pues esto es bien resistente, es muy resistente. Y el álbum de fotos no, no lo es tanto. Por fuera sí, pero por dentro las páginas donde las metes no tanto. Y bueno, pues ya llegamos al final de la primera sesión. Espero que les haya gustado. Espero que se animen a querer hacer el diario visual conmigo, que lo vayamos haciendo juntos, juntas. Juntas. De nuevo, insisto, ya como el último anuncio, si quieren ir a ver mi video al canal de YouTube, ahí hago un video más breve donde explico todo como las cosas principales que hay que hacer. Les doy un tour por mi diario visual, les platico como estas ideas que les dije más breve, como que todo lo hago más conciso, pero aquí en el en vivo pues les dije cosas más detalladas que ya nos van a dar pie a entrar al el taller del diario visual, ¿no? Que sería la próxima sesión, el próximo jueves a las 8 de la noche. Como les decía, el link a mi video está aquí en el primer comentario o si quieren buscarlo. Mi canal es este, el que están viendo en pantalla, Karen con Arte. Aquí están los videos. Aquí está el video del diario visual. Es el último que hice. Mañana hay nuevo video. Y listo, es todo. Muchas gracias por verlo. Nos vemos el próximo jueves. Cualquier duda, pueden escribirme a mi Instagram, Karen con Arte, o escribir por la página de Humo Sólido, Sólido Humo, cualquier duda que tengan. Y si no alcanzaron a ver este video, esta primera sesión del taller, o no se les acomoda ver las siguientes sesiones del taller, va a estar aquí guardado el en vivo en la página de Humo Sólido, pero también después de que acabe el en vivo, yo voy a subir el video a mi canal de YouTube, entonces pueden ver el en vivo, el video, la sesión del taller que toque en mi canal de YouTube, en Karen con Arte. El siguiente jueves necesitamos algún material en especial. Sí, la libreta, que ya tengan la libreta, los materiales que vayan a querer ocupar, por ejemplo, los acrílicos, los colores, el godete, por ejemplo. Tienen que pensar si quieren hacer el diario visual de este año que corre, del 2021 o del 2020 que pasó, o sea, o de un año anterior. Porque si es de años anteriores, bueno, pues impriman algunas fotos de los años anteriores. Sí, van a ser del año de anteriores o sus tickets. Si es de este año, no, porque lo vamos a ir armando aquí en el proceso. Y bueno, creo que ya es todo. Gracias por verme. Nos podemos ver por el Instagram, Karen con Arte, en el canal de YouTube, Karen con Arte, aquí en el Facebook de Humo Sólido, o en mi Facebook personal, Karen JZ. Cualquier duda, y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí. Gracias. Adiós.